saca Pepo. La pelota en medio campo. Va, viene. Ataca 25 de mayo, va por un lado. No la puede fijar el cruce. Tiro al arco, Pepo. El corner. Saca el corner 25 de mayo. Va al área. Pelota bollando. Gol del visitante. Se pone arriba por un gol. La cabeza no, queda bollando, volea, gol. Gol 25 de mayo, se pone arriba por dos goles, señores y señores. Un golazo, le quedó a media altura, le pegó una volea y la mandó a guardar. Peñal, señores y señores, se prepara Pepo, gol. Gol de 25 de mayo, el cruce cae de local por 3-0. No lo podemos creer, un irreconocible cruce vemos hoy. Para la visita, la peina, le queda solo media altura. ¡Ay! Gol de 25 de mayo, señores y señores, es una goleada. 25 de mayo 4.
el cruce cero. Vamos cruce, vamos que se puede. Corner para 25 de mayo, despeja el cruce, se va, se viene. ¡Va solo Juan y la toca! ¡El arquero pase largo! ¡Gol! ¡Gol del cruce, señores y señores! ¡Se despierta como un ave fénix! ¡Vamos, cruce, que se puede! Pepo, queda apoyando la pelota a mitad de cancha, le erra 25 bolsos, la pelota flotando en el área, gol de Juan y otra vez, señores y señores, se ha despertado el cruce, pone el tanteador 4-2. La pelota que perdió 25 bolsos, se durmió los laureles y aprovechó Juan y... Esto nos lleva práctica en la semana y para recuperar el sábado que viene. Vamos a hablar con una figura del equipo. Lo dejo con la figura. Nosotros dimos todo para ganar, pero se dio el resultado así, hicimos lo que pudimos. Bien, Julie, hoy perdieron, pero jugaron bien los últimos minutos del segundo tiempo, ¿sí? Sí. ¿Qué querés decirle a los seguidores de Pedro? Y no, que la verdad que primero Pedro juega muy bien, sabe manejar el medio y también que tampoco no se puede ganar siempre. Muy bien, y con estas palabras nos despedimos. Gracias, Julián, el número 7. Sí. Bueno, Pedro, el partido terminó. Hoy una de las figuras del equipo fue Julián. Queremos saber a quién le querés dedicar este partido, si bien fue una victoria, pero queremos resaltar el esfuerzo que hizo el equipo en los últimos minutos, mandando un saludo muy grande a Juani, que fue una de las figuras del equipo también, que hizo los goles para descontar. ¿Y a quién se lo querés dedicar? A mi papá, a mi padrino, a mi abuelo y a mi abuela. Y a mi mamá.